6 manifestantes murieron el domingo en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en el sur de Irak. Unos 50 resultaron además heridos en estos choques que duraron toda la noche y se prolongaron hasta la madrugada del domingo. Irak vive desde hace casi 2 meses su crisis social más sangrienta, con casi 350 muertos. La gran mayoría son manifestantes que reclaman un nuevo sistema político y la renovación completa de una clase dirigente que consideran corrupta e incompetente. Se trata del primer movimiento de protesta espontáneo desde la caída en 2003 del dictador Saddam Hussein.